Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Aprovechemos la semana de descanso para hablar del tema que está en boca de todos. ¿Qué demonios pasa con Kyle Shanahan? Tomen sus asientos porque comenzamos. Antes de empezar con todo este tema, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video y no olviden volverse miembros del canal. Eso ayuda mucho a seguir con este contenido. Sigan las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Ahora sí, vamos a empezar con esto. Kyle Michael Shanahan nació un 14 de diciembre de 1979 en Minneapolis, Minnesota, hijo de la leyenda Mike Shanahan, quien fuera coordinador ofensivo de los 49 en aquella temporada de 1994, donde los 49 ganaron el Super Bowl y posteriormente bicampeón con los Broncos de Denver como head coach. Kyle viene de una estirpe ganadora y eso ya es un peso que tiene que cargar en la espalda, pero nuestro head coach ha aceptado el reto y ha seguido todo un proceso para llegar hasta aquí. Kyle Shanahan practicó fútbol americano desde high school hasta jugar en los Cuernos Largos de Texas como receptor abierto, donde sus números fueron 14 pases completos para 127 yardas. En realidad, nunca fue un prospecto para la NFL como jugador, pero creció viendo a su padre triunfar como entrenador en jefe. Poco después de graduarse de Texas, Shanahan se convirtió en asistente graduado del entrenador Carl Dorsell de UCLA en 2003. Para 2004, los Tampa Bay Buccaneers lo trajeron como asistente para control de calidad bajo el mando de John Gruden, quien ocupó un puesto similar en San Francisco por allá del año 1990. Para 2006, Gary Kubiak, el entrenador de los Houston Texans, lo llevaría al equipo para servir como entrenador de receptores. Kubiak había sido coordinador ofensivo en los Broncos bajo el mando de Mike Shanahan. En ese momento, Kyle era el entrenador asistente más joven de la NFL. Para 2007 fue ascendido a coach de quarterbacks de los Texans. Ese mismo año le ofrecieron ser coordinador ofensivo en la Universidad de Minnesota, pero lo rechazó para seguir con su objetivo dentro de la NFL. Para 2008, los Texans lo convirtieron en coordinador ofensivo, siendo el coordinador más joven de la NFL en ese momento. Para 2010, abandonó Houston para ir a Washington como coordinador ofensivo bajo el mando de su padre, Mike Shanahan. Después de 4 años con los entonces Redskins, partió a Cleveland en 2014 para ocupar el puesto nuevamente de coordinador ofensivo, pero en enero de 2015 presentó su renuncia debido a fricciones con el entrenador en jefe, Mike Pettine, y su desacuerdo en cómo se movía la gerencia del equipo. 10 días después se anuncia su llegada a los Atlanta Falcons como coordinador ofensivo del equipo. Para 2017, un día después del Super Bowl, Shanahan es contratado por los San Francisco 49ers como head coach del equipo y el resto de la historia ya lo sabemos. Como podemos ver, el andar de Shanahan ha sido un proceso bien llevado, y podemos tener la certeza de que no es ningún improvisado. Podríamos pensar que el apellido le ha abierto puertas y sería muy inocente pensar que no fue así, pero tampoco podemos negar que nuestro head coach ha aprovechado las oportunidades, ha conseguido ir creciendo de una manera muy rápida y que su mente ofensiva lo ha llevado a través de los años a llegar a este punto. El proceso de Shanahan ha sido el correcto, pues ha empezado desde abajo y ha llegado a ser coach de la NFL, a una velocidad poco común en esta liga. Pero, desde que llegó a la NFL, ¿qué resultados ha entregado el señor Kyle Shanahan? En 2004, como asistente de control de calidad, Shanahan ayudaba a las labores de video, de scout y labores que por lo general son la entrada para muchos coaches que buscan crecer en la NFL. Aquel año los bucaneros terminaron con récord de 5 ganados y 11 perdidos. Ese año tuvieron una defensa top 5, pero una ofensiva de las peores de la NFL. Para 2005, Tampa Bay fue la mejor defensa de la NFL, pero la ofensiva siguió siendo la peor. Pero aquel año su récord cambió de 5-11 a 11-5 y perdieron en el wild card con los Washington Redskins. En 2006, como coach de receptores de los Texans, Shanahan logró ayudar a Andre Johnson a tener un regreso bestial a la NFL después de quedar fuera un año antes por lesión. Johnson terminó como líder en recepciones de toda la NFL y logró su segunda aparición en el Pro Bowl de aquel año. Además, los Texans mejoraron su récord a 6-10 después de un 2005 de 2-14. Para 2007, como coach de quarterbacks, trabajando con el recién llegado de Atlanta, Matt Schaub, logró que el ataque aéreo de Houston terminara como el onceavo de la NFL, a pesar de las lesiones de Schaub en la temporada.
temporada, y los Texans mejoraron su récord de 6-10 a 8-8 por primera vez en su corta historia. Para 2008, ya como coordinador ofensivo de los Tejanos, logró que Schoff implantara un récord en la entonces naciente franquicia de más yardas en un juego con 379, y Andre Johnson fue junto con Schoff una mancuerna muy peligrosa aquella temporada, terminando como la tercer mejor ofensiva de la NFL, la cuarta por aire y la treceava por tierra. Aquel año los Texans terminaron también con récord de 8-8 debido en gran parte a tener a la defensa 22 de toda la NFL. En 2009, Houston fue una gran ofensiva, la cuarta mejor de la liga, la mejor por aire, pero la penúltima por tierra. Aquel año los Texans terminaron con récord ganador de 9-7 por primera vez en su historia. Matt Schaub lideró la liga en yardas por pase, pases completos, yardas por juego e intentos por pase, quinto en anotaciones, y fue seleccionado a su primer Pro Bowl como reemplazo de Tom Brady, quien estaba lastimado, y terminó ganando el MVP del tazón de los profesionales. Por cierto, en aquellos años, DeMeco Ryans era linebacker de los Texans. Para 2010, con su padre en los Washington Redskins, lograron mejorar la marca de 2009, de 4-12 a 6-10. Washington terminó como la 18ª ofensiva de la NFL, es decir, subieron 4 escaños con respecto al año anterior, con un casi retirado Donovan McNabb. En 2011, Rex Grossman sería el quarterback titular, pero las cosas no mejorarían en Washington, pues el récord sería de 5-10, solo que esta vez la ofensiva sería la 16 de la NFL, subiendo 2 escaños, y lograrían derrotar en los 2 partidos de temporada regular a los eventuales campeones de la NFL, los New York Giants. Para 2012, Shanahan y su padre draftearían al fenómeno de Baylor llamado Robert Griffin III, y el récord esa temporada sería de 10 ganados y 5 perdidos, ganando la división este de la Nacional y metiéndose a playoffs con la quinta mejor ofensiva de la liga, y el novato del año, su quarterback estelar Robert Griffin III, llamado además al Pro Bowl, solo que perderían en el wild card con los Seattle Seahawks y aquella lesión de Griffin que sería el principio del fin en su meteórica carrera. Para 2013, el cuento de hadas terminó en Washington, y después de una temporada para el olvido de 3 ganados y 13 perdidos, los Shanahan y la mayoría del staff fueron despedidos de Washington. Para 2014 fue contratado por los Cleveland Browns como coordinador ofensivo, pero sus fricciones con el head coach Mike Pettine hizo que Kyle Shanahan renunciara el siguiente año, después de terminar como la ofensiva número 23 de la liga. Ya con Atlanta en 2015 como coordinador ofensivo del equipo, los Atlanta Falcons lograron mejorar su récord de 6 ganados y 10 perdidos a 8-8. Con el Pro Bowler Matt Ryan en los controles, la ofensiva logró subir de la 14 a la 7 general. A pesar de empezar la temporada 5 ganados y 0 perdidos, los Falcons se desplomaron y a pesar de mejorar su récord, no alcanzó para playoffs, y Ryan tuvo una de sus peores temporadas en la liga. Para 2016 vendría el cambio en Atlanta. El ataque se convirtió en uno de los más poderosos y terminó como el segundo mejor de la NFL, solo detrás de los Santos, el quinto mejor corriendo y el tercero mejor lanzando. Ese año Matt Ryan rompería récords y sería nombrado el MVP de la temporada regular, llegando al Super Bowl, pero perdiendo contra los Patriotas de Nueva Inglaterra 28-34 en tiempo extra. Hasta aquí podemos hacer un análisis de Shanahan antes de los 49 y sacar alguna conclusión del por qué la gerencia de San Francisco decidió ir por él para 2017. Y es que la mano de Shanahan se notaba en cada uno de los equipos en los que participaba. Kyle Shanahan no solo ayudó como coach de posición a Andre Johnson en Houston a tener una temporada de Pro Bowl, sino además como coach de quarterbacks, Matt Schaub tuvo también una temporada de Pro Bowl y ganó el MVP de ese partido. Y en su estancia con los Tejanos logró que la ofensiva mejorara hasta llegar a la cuarta mejor de toda la NFL. En Washington, a su llegada, logró mejorar un poco la ofensiva de los Redskins el primer año y en el segundo también, aunque no así el récord. Pero recordemos que él solo era coordinador ofensivo. Cuando llegó Griffith III, la ofensiva de los Redskins fue una locura hasta la lesión del mismo. Y ahí se terminó todo para la mancuerna Shanahan, aún después de llevar a Washington de ser una de las peores ofensivas a ser la quinta mejor. En Cleveland pasaría sin pena ni gloria, pero en Atlanta logró llevar a una ofensiva inexistente a ser la segunda mejor de la NFL, ayudar a Matt Ryan a ser el MVP y llegar al Super Bowl. Todas estas credenciales ponían inevitablemente a Shanahan en el radar no solo de San Francisco, sino de varios equipos en la NFL. La llegada de Shanahan era con bombo y platillo. Llegaba a la Bahía una de las mentes ofensivas más jóvenes y brillantes de la NFL. Los 49 en ese momento eran los afortunados ganadores del premio mayor. Un coach que quería el equipo, que venía de buena estirpe y de muy buenos resultados, a aceptar el reto de levantar a un equipo sin pies ni cabeza, después de experimentos llamados Jim Tom Sula y Chip Kelly. Como gerente general llegaba John Lynch, un viejo pupilo de Bill Walsh, y gente como Robert Saleh o DeMeco Ryans, dentro de su staff, entre otros. Aquel 2017
2017 los 49 terminarían con récord de 6 ganados y 10 perdidos, a pesar de comenzar 0-9. Ganaron 6 de sus últimos 7 partidos. La ofensiva pasó de ser la peor de la liga en 2016 a ser la 12ª general, y la defensa de ser también la peor un año atrás subiría a la 24 general. Sin embargo, los 49 no lograrían llegar a playoffs a pesar de ese gran cierre. Para 2018, ya con Jimmy Garoppolo en los controles, los 49 terminarían como la ofensiva 16, es decir, bajarían 2 lugares, esto debido a la lesión en la semana 4 de Garoppolo, que lo dejaría fuera toda la temporada. Pero la defensa crecería muchísimo, pues terminaron como la 13 general. El récord de los 49 aquel año fue de 4 ganados y 12 perdidos, una decepción total por lo que se había visto un año anterior. En 2019 sería una temporada para no creerse. Los 49 cambiarían completamente, terminando como la cuarta mejor ofensiva de la NFL, la segunda mejor defensa y la mejor contra el pase. Garoppolo tendría una temporada de casi 4.000 yardas y los 49 serían el sembrado número uno de la Conferencia Nacional, derrotando a los Vikingos en el juego divisional y aplastando a los Packers en el campeonato de la NFC. Se meterían al Super Bowl para enfrentar a los Kansas City Chiefs, pero serían derrotados 31-20 de manera inexplicable. Pero en ese momento se veía muchísimo futuro en el equipo. 2020 fue un debacle espantoso. Entre un hospital en el equipo y el tema del COVID, los 49 quedaban lejos del tan mediático Revenge Tour. La defensiva se mantendría a pesar de todo en el top 5, pero la ofensiva caería a media tabla en el lugar 15. El récord fue de 6 ganados y 10 perdidos y no alcanzó para jugar playoffs. En este 2021, la escuadra ha empezado con muchos problemas que se repiten. Lesiones, una falta de contundencia a la ofensiva y una defensa que se está dejando el alma en cada partido. Con récord de 2 ganados y 3 perdidos, es hora de sacar algunas conclusiones y tratar de vislumbrar si Kyle Shanahan es un genio o un fraude para los 49 de San Francisco. Kyle Shanahan se ha ganado el respeto de toda la NFL, pues pocos coaches han diseñado esquemas ofensivos tan exitosos en esta liga. A su corta edad se puede jactar de haber hecho notar su mano en cada uno de los equipos por los que ha pasado. Como coach de posición, logró hacer mejorar a jugadores como Andrew Johnson, Matt Schaub, Matt Ryan, Tevin Coleman o Raheem Mostert. Como coordinador ofensivo, ha tomado ataques completamente inexistentes y los ha vuelto top en la NFL como Washington, donde convirtió la ofensiva 18 en la 3 de la NFL, y Atlanta de la 14 a la segunda mejor. Además de llegar con estos últimos al Super Bowl, y como head coach en su tercer año, llegó al Super Bowl con los 49, siendo responsable de convertir a la peor ofensiva en la cuarta mejor y la peor defensiva en la segunda mejor en este periodo de tiempo. A Kyle Shanahan, a diferencia de sus antecesores, se le ha dado el control del equipo. Se le han cumplido todos sus deseos vía agencia libre y vía draft. Junto con Lynch se han entregado contratos, se han cambiado jugadores y se han cortado a otros tantos casi por orden y capricho de nuestro head coach. Pero revisemos un poco de lo que han hecho en este aspecto desde que llegó Shanahan al equipo y veamos nuevamente los resultados. Desde 2017 se han drafteado 40 jugadores, de los cuales 26 siguen activos en el equipo. Obviamente del draft de 2021 siguen todos y del 2020 la mayoría, pero del 2017 solo 2, del 2018 6 y del 2019 6. De estos 26 jugadores que permanecen en las filas de San Francisco, 13 son titulares, pero Mitchell por lesión de Mostert, Lance por lesión de Garoppolo y Marcel Harris por lesión de Greenlow, y 6 más están lesionados. Es decir, los 49 están jugando con 20 jugadores de 40 seleccionados desde 2017, y de todos estos, solo Bosa, Divo y Wisnowski están siendo factor. Kinlow contribuye, pero muy poco, al igual que Ayu. Sermon y Mitchell igual, y McClinchy está jugando muy, pero muy mal. En resumen, de 40 jugadores drafteados en la era Shanahan Lynch, solamente han valido la pena Kittle, Bosa, Divo, Warner, Wisnowski, Greenlow y tal vez Trey Lance. 7 de 40 jugadores, es decir, 17.5% de los jugadores tienen verdadero talento, y de eso solamente Bosa es de primera ronda. Como podrán ver, pésimos drafts de la gerencia de San Francisco. Y si nos vamos a la agencia libre y jugadores undrafted, estamos igual o peor. Jerick McKinnon, DeFord, Richard Sherman, Matt Breida, Emmanuel Sanders, Nick Mullens, Tevin Coleman, Weston Richburg, Marquise Goodwin, Pierce Garcon, Malcolm Smith. Algunos ya no están en el equipo desafortunadamente y otros gracias a Dios. Además del retiro de Joe Staley. Y aunque se han traído piezas como Trent Williams, Alex Mack, Raheem Mostert, Jeff Wilson o Jimmy Garoppolo, entre otros, la agencia libre también ha quedado a deber. Además, la salida de DeForest Buckner sigue siendo un hueco que ha sido imposible de llenar en la D-Line, que nos llevó al Super Bowl en 2019. Como podemos ver, también ha habido muy malas decisiones en este aspecto del equipo.
Si observamos de cerca la carrera de Shanahan, su paso por diferentes organizaciones no han durado más de 3 años, salvo Washington, donde duró 5 años junto a su padre. Pero después de eso los corrieron por el desastre que eran los Pieles Rojas. Aquí Shanahan está entrando precisamente en su 5º año, en San Francisco, y me parece que la NFL en general ha estudiado y escauteado su playbook a fondo, y no es un misterio que ya no está sorprendiendo a nadie a nivel ofensivo. Me parece que Kyle Shanahan se ha negado a evolucionar y no quiere ver más allá de sus narices. No se da cuenta que su play calling ha tocado su techo y que las nuevas ideas no están llegando de McDaniels, su coordinador ofensivo, y no es capaz de identificar el problema y solucionarlo. Los 49 están condenados a tener uno de los ataques más predecibles y aburridos en lo que resta de 2021. Nuestro head coach se ha escudado en muchos pretextos. ¿Qué si su primer año de reconstrucción? ¿Qué si la lesión de Jimmy Garoppolo? ¿Qué si las lesiones de 2020? ¿O qué si el COVID? Y no es que él lo haya dicho, pero la afición y medios en general, así hemos entendido su falta de resultados. Si no hubiera existido el 2019, posiblemente Shanahan ya estaría en la cuerda floja y, ¿por qué no?, tal vez ya en otra organización. Y aquí estaríamos nuevamente en una nueva reconstrucción. Para Kyle Shanahan el tiempo empieza a correr y entregar buenos resultados sin pretextos es su misión en esta temporada 2021. Podría seguir horas y horas dando detalles, números, analizando jugadas, etcétera, etcétera. Pero me parece que quedan claros varios aspectos y trataré de desmenuzar lo que aquí se ha hablado. Número 1. La carrera de Shanahan es admirable, pues de ser un simple ayudante de selección de personal para pasar a coach de posición, coordinador ofensivo y head coach y entregar excelentes resultados en cada faceta tan rápido es realmente impresionante. Número 2. San Francisco en 2017 no se equivocó al firmar a Shanahan como head coach. Shanahan era asediado por muchos equipos, pero su cariño por los 49 debido a su padre lo hicieron tomar la decisión de venir a la Bahía a formar un equipo ganador. Todas las credenciales lo acreditaban como una excelente opción y al menos los primeros 3 años no decepcionó. Número 3. 2020 fue un año atípico con tantas lesiones, situaciones y el COVID, y aún así se peleó hasta casi la última semana por un lugar en los playoffs. Para este 2021, todo lo anterior me lleva a la conclusión de que Kyle Shanahan está perdiendo el rumbo de este barco por una situación muy sencilla. Empieza a mostrar que no está capacitado para dirigir un barco tan grande como los 49 de San Francisco. Y los errores que anteriormente se matizaron están saliendo a flote, como los pésimos drafts que ha armado al lado de Lynch, los pésimos contratos que dieron a jugadores que no hicieron nada en la organización y que a la fecha siguen sin hacer nada, pésimas y timoratas agencias libres, mal manejo de dinero nuevamente por contratos mal pensados en jugadores que no lo valían, dejar ir talento que era muy necesario en la organización. En el tema de las lesiones sigue sin hacerse nada con la preparación física, y si es que está bien la preparación física, entonces tiene un ojo terrible para encontrar jugadores de cristal. Y por último, un playbook que está dejando mucho que desear en una liga donde continuamente se evoluciona en las 3 facetas del juego. Se dice que no tiene los elementos, que todos están lastimados. Pero entonces, ¿quién es el responsable de esto? ¿Quién tendría que solucionarlo? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir así? Y si ese va a seguir siendo el pretexto para no mover las cadenas domingo tras domingo, estamos muy jodidos. Por último, solo puedo decir que desde mi perspectiva, Shanahan necesita un equipo lleno de talento para que sus ideas funcionen, y el éxito del equipo va más en la ejecución que en la planeación. Shanahan es un gran coordinador ofensivo que con las piezas correctas puede deshacer a cualquier defensiva de esta liga. El problema es que como head coach no sabe encontrar esas piezas, y en lo que va de este 2021 parece que queda más que evidenciada esta situación durante su estancia en San Francisco. Digamos que se está cosechando lo poco que se ha sembrado. Pero digan ustedes qué piensan sobre la situación del equipo. ¿Es Shanahan un genio? ¿Es un fraude? ¿Es un tipo con mala suerte? ¿O como Harbaugh somos una afición que no tiene paciencia y a la primera de cambio ya queremos cambio de coach aunque nos llegue otro Jim Tom Sula? Y es que sin querer comparar a Shanahan con Walsh, recordemos que el más grande coach de todos los tiempos, Bill Walsh, después de 4 temporadas tenía récord de 24 ganados y 33 perdidos. Incluso después de la victoria en el Super Bowl 16 tuvo récord de 3 ganados y 6 perdidos sin playoffs en la temporada de la huelga. Datos al final del día, pero datos a los que hay que hacerles una lectura y ponerles mucha atención. Los leo en la caja de comentarios. Y hasta aquí esta emisión de Canal 49, amigos. Si les gustó el programa, regálenme un pulgar arriba. Compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram. Y en Twitch como Canal 49. Únanse como miembros dorados de Canal 49. Abajo está el botón. Denle click y sigan las instrucciones. Nos vemos el sábado para la interacción de Twitch subida a YouTube. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra y ya lo saben. Go Niners!